Cuando yo sea grande quiero ser astronauta. Ajá, sí, astronauta. Para que me den una bicicleta. Ah, pues tú crees que manejar un cohete es lo mismo que manejar una guagua. Ya veremos. Sí, cuando tengas tu cohete me vas a dejar montar. Ya veremos. ¿Y vas a trabajar de eso? Claro. A ver, eso es para hombres. ¿Tú no puedes montarte un astronauta? Es que yo quiero ser astronauta para que me regalen una bicicleta. Tú tienes que ayudar a tu hermana a hacer los oficios de la casa y a los niños. Yo quiero ser astronauta. ¿Qué astronauta ni astronauta, muchacha? ¿Tú eres loca? Veremos entonces cuando usted es grande. Necesitamos dinero. ¿Tengo por aquí algo para darte? Sí. Vamos, mabe. Sí, para mí. Bueno, que tu mamá todavía no me ha mandado el dinero, hija, para darte. Vamos, mabe, vamos. Y te voy a dejar montar en mi cohete. Ah, bueno, no importa. Mira, yo he comprado lo que quería. ¿Qué hace? No me copies. Estás hacia su casa, se les disuelve la vida.
De seguro que vamos a ganar el concurso. ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? Mañana que hay un concurso en la escuela. Ah, ¿ustedes van a participar también? Sí. Oh. Ay, madre, se me olvidó el azúcar. Solo mover. ¿Qué haces? Y con Cristian. Yo estoy muy triste. Es que mi abuela no me dio dinero para comprar un cohete y que mañana hay un concurso de cohete. No te preocupes, tú le haces un dibujo y sigues pensando en el cohete. Bueno, me voy. Entonces, vamos a agradecer a esos padres y a esas madres que están aquí, que han podido escapar de sus actividades y vinieron a darle apoyo a ustedes. Ellos le damos gracias por su presencia, padres y madres. Gracias. Aquí tenemos el primer cohete, ¿verdad? Lo hicieron ustedes mismos y tienen un eslogan muy bonito. Mi hermana y yo somos iguales. Voten por ella.